radicales, raros, rabiosos, rancios, razonables, rápidos, radiactivos. Ricardo, no te rajes porque llega Raúl. El espectáculo garantizado en Deep Games Live. Ha sido un poquito overkill tirarme el más uno a Eris, pero por si me salía muy bajita la tirada, sí. Es que más. Oye, esta no será táctica de batalla. Te voy a decir cuál es Battle Tactics. Da igual. No, no, no. Es que te voy a decir cuál es Battle Tactics por hacerme sangre. Vale. Ninguna. Son todas estrategias ploy. Dios, qué pata en la boca tiene. O sea, en el destacamento. Espérate que lo entienda. En el destacamento específico de Skitari, cuyo Marshall, cuyo CG, su regla es que puedas tirar una estratagema adicional. Me voy a beber agua. No hay ninguna Battle Tactics para utilizar las reglas de los Marshall. ¡Ah! Buenas amigos y amigas de Deep Games, bienvenidos otro día aquí a Rules Are Written, otro martes a las 10 de la noche aquí en Twitch, en el que vamos a contar, pues como siempre, las novedades de la semana. Muchas gracias a todos los que estáis aquí. Mira, por ejemplo, Chaxion Man, que nos saludaba hace un momentito, renueva su suscripción de nivel 1 ahora mismo, así que muchas gracias de nuevo. Como te digo, ya 40 ha estado con nosotros, un poquito más de 3 años, y hace tiempo sin veros en directo. Pues sí, no hemos coincidido últimamente, Chaxion, tío, que... Qué pena. Y sí, espero que os haya gustado el pequeño short que os he puesto al principio, justo después de la intro, porque la verdad es que ha quedado muy chulo el de esta semana, así que ahí lo tenéis un poquito, porque me ha molado mucho. También Liger Scott, mi templario negro favorito, la verdad, que también 13 meses es un número muy bonito. 13 es casi el mejor número. El número mejor de meses es todos los que lleves, y el segundo número mejor de meses siempre es el 13. Liger. Ahora, pues, como estáis viendo en la pantalla, pues vamos a empezar hablando, como siempre, de las novedades de la semana, las que desde este sábado pasado tenéis en prepedido y las que desde este sábado vais a tener en prepedido, que un poquito el título del directo va a raíz de eso. Pero primero, daros las gracias a todos los que estáis aquí, todos los que os suscribís, que ya sabéis que eso, que con aunque no lo habéis hecho los dos con nivel 1, los que lo hacen también con Amazon Prime, con Prime Gaming, no les cuesta absolutamente nada, apoyan a que esto siga sucediendo. Y además, a mediados de mes hacemos un sorteo con todos los que estáis aquí suscritos en Twitch para llevaros merch nuestro por parte del Gante Elegante. Y si queréis apoyarnos un poquito más, pues tenéis Patreon, donde ya sabéis que aparte de llegarnos a nosotros un poquito más de ese apoyo, os lleváis informes de batalla exclusivos cada semana, cada miércoles, como el de mañana, que el de mañana va a estar muy muy chulo, porque son Caballeros del Caos contra Imperio Tau con Retaliation Cadre, con Cuerpo de Represalia, que es el que más me está gustando. Que sí, me tendré que hacer una listilla de monca, porque es lo que echan ahora mismo. A mí, Cuerpo de Represalia me gusta mucho, y Tora, que está por aquí, lo sabe mucho. El caso que los que estáis en Patreon, pues también nos apoyáis, y también tenéis acceso al tiro sorteo, donde también os podéis llevar descuento en Estaria Córdoba. Todos los meses 3 vales de descuento de 70, 70 y 30 pavitos para compraros lo que queráis. Yo junto casi al 20% de descuento en Games Workshop, pues un montón. Da para bastante. Es el futuro, exactamente, Tora, es el futuro. A mí me gusta mucho. Yo creo que se le puede sacar mucho, mucho más juego. Mira, Palin, también tenemos a Palin por aquí. Oye, pues muy buenas noches, tío, qué bien tenerte por aquí. Y nada, vamos a empezar un poquito eso con las novedades de la semana. Que, como siempre, lo que desde este sábado pasado tenía en prepedido, en este caso, son Ligas de los Botán y Culto Genestealer. En Kill Team, en Kill Team Termination, o en español, Kill Team Término. Que no termino, que sería otra cosa, tiene acento en la... así, ¿eh? Si no sería un error de horticultura, y el que coja esa referencia, pues se la lleva para sí. ¿Qué tenemos en esta caja de Kill Team Término? Pues tenemos un grupito de híbridos neófitos, un Amagus, un Primus, un Patriarca del culto Genestealer, dos generadores de plasma y los Jaegir, los exploradores Jaegir de este nuevo Kill Team de Ligas de los Botán, que desde este sábado ya sabéis que en este recuerdo lo podéis prepedir.
Ahora entraremos un poquito a que veáis lo que hacen, porque tienen reglas en 40 y molan un montón. No estábamos muy desencaminados cuando la semana pasada decíamos lo que podían hacer. No tanto como nos gustaría, pero está bien. Y eso es lo que desde este sábado pasado podéis pedir. Ahora, ¿qué podéis pedir desde este sábado que viene? Que nos lo dijeron el domingo pasado. Pues muchas cosas. Nombre del RAW. Un brazo, dos brazos, tres brazos. ¿Por qué? Porque llega el culto Genestealer. Porque llegan las hermanas de batalla. Y porque llega el nuevo Chapter Approved Nexoparia. Un brazo, dos brazos, tres brazos. Si no eres un híbrido del culto Genestealer, no puedes sujetar todas las novedades. Y de hecho, si tienes tres brazos y eres del culto Genestealer, a lo mejor no te da para sujetar todas las novedades si quieres todas las cosas de todas las novedades. Vamos a empezar un poquito con lo que nos traen, ¿vale? Vamos a tirar un poquito hacia abajo. Y nos dicen bastantes cosas. De hecho, el currazo, para que todo esto lo tengáis bien analizado y bien visto cuando tengamos acceso, esto va a ser horrible. Esto desde este sábado yo creo que vais a poder estar todo el día enganchaditos a YouTube sin parar de enteraros de cositas, ¿vale? Empezamos. Nexoparia, nuevo Chapter Approved, en forma de mazo de cartas. Que aquí se van los gambitos de los gambitos, no, los gambitos de batalla no existen, son gambitos todos. Se van los gambitos, llegan las misiones secretas con todo el lío que ya dijimos cuando nos la enseñaron. Que eso va a ser una... va a cambiar la mentalidad de cómo se juega, creo yo, ¿eh? Aparte de eso, pues dos mazos para poder jugar, atacante, defensor, misiones secundarias, fijas y tácticas, misión primaria, regla de misión, despliegue... Todo eso lo vamos a tener aquí para tener, esperemos, otro año de Chapter Approved, como ha sido el primero, y entrar en la... si seguimos un poquito la historia... ediciones de 3 años en la segunda, en el segundo tercio, en el segundo tiempo, podríamos decir, de esta décima edición, ya donde se supone que el juego va a estar más madurado para ser ya algo completo en esa tercera, o como debería ser, quién sabe, igual no existe luego nunca una nueva edición de Warhammer y nos quedamos en décima para siempre, pero ya se le van a ir viendo cositas. Por ejemplo, los gambitos, no sé si sabéis de alguien que los haya jugado. Yo no los he jugado, Bizarre creo que los ha jugado una vez, y Scary los ha jugado algunas veces y ha ganado torneos con ellos. Pero porque Scary es Scary y el hombre es magia. ¿Haremos vídeo del chapter? Pues yo solo puedo decir que siempre que hay novedades estamos ahí dando las cositas desde el mismo momento en el que lo tenemos todo bien resumidito y trabajado, y que si ya habéis estado atentos sabéis que este sábado podéis estar ahí y nos vamos a hinchar de contaros cositas. Aparte, ¿qué más nos enseñan? Nos enseñan el juego de objetivos de Nexoparia, que por primera vez, me voy a corregir antes de empezar. Por primera vez Games Workshop saca a la venta un juego de objetivos de estos que parecen de neopreno, ¿vale? O sea, hay objetivos con área con marcador de objetivo y área de control de objetivo. ¿Por qué digo es la primera vez que los ponen a la venta? Porque esto ya sabéis, por otros eventos que hemos retransmitido, que en eventos de Games Workshop los venden como recordatorio y sobre todo marcadores de facción, objetivos de facción. Caballeros grises, marines del caos, los hemos visto... en algunos eventos, en algún US Open, que sí estaban disponibles. Así que es la primera vez, oye, que ahí llegan y vienen, y si los quieres, pues adelante. Pero también te digo, un marcador de neopreno, un marcador opaco, está en 2018, con lo bonitos que son los transparentes, que te quitan, que no te quitan visión del escenario, que no te quitan visión de las miniaturas. Este marcador, si estoy pisando en esta parte, estoy pisando el glass pass o no. Con uno de neopreno, pues puedes estar, o si el glass pack es opaco, no estás viendo el marcador, o si el marcador es opaco, no estás viendo el glass pack. Tío, tenemos la tecnología, más comodidad para todo el mundo, pero si te gustan, oye, adelante, porque además están muy chulos. Y si no, pueden ser cráteres, si es que alguien utiliza cráteres en algún momento de nuevo. El caso, aparte de esto solo en Chapter Approved y chuchería del Chapter Approved. Llega el Codex, Hermanas de Batalla, con una edición coleccionista brutal, con ese penitente, con ese castigo del penitente, con su lanzallama doble y su sierra de penitente doble.
liándola pardísima. También te digo, la edición normal tampoco tiene nada que envidiarle, porque la ilustración es preciosa. Pero la otra es que lleva escrito Imperio de la Humanidad en todos lados. Derrocha suda Imperio de la Humanidad. Seguro que Liger Scott está totalmente de acuerdo conmigo. Es que está guapísimo, Lugo Mon. Es que esta portada creo que es de las más chulas por ahora de esta edición de ediciones coleccionistas. Es verdad que, por ejemplo, la de Tau, pues molaba por a lo que recordaba y tal, de la Battle Force. Bueno, Battle Force, no, Army Bots y tal, pero esta es la que veo que tiene una personalidad única. Ahora, de hecho, hoy ya estáis viendo que Bizarro no está, pero por motivos buenos, así que todas las preguntitas que me queráis ir haciendo para que esto sea un poquito menos monólogo, encantado de ayudaros. Y seguimos, ¿vale? O sea, el codo de esta sororita, que nos va a traer 4 destacamentos, como ya nos dijeron en otro artículo, y reglas pues actualizadas para estas hermanas de batalla. Aparte viene una Battle Force, que si seguimos el rastro dejado por las Battle Forces de Marines Espaciales del Caos, Army of Faith, Ejército de Fe, sería uno de los destacamentos que tendríamos. Cosa que a mí no me suena bien, porque esta caja es muy de vanguardia, muchos retros y demás. Y Ejército de Fe a un destacamento de vanguardia, a mí no me suena. Pero bueno, el caso que nos trae 15 cefireas o serafinas o cualquiera combinación de ambas, un exorcista, y aquí estáis viendo en el centro con su ruinita a la nueva canonesa con retroreactores. Esta Battle Force, ya me he visto, esta Battle Force está muy chula. La verdad es que tiene muy buena pinta. Y de hecho, nosotros que ya tenemos mogollón de muchachas en retro, sabéis que a mí me encanta. Yo siempre llevo 15 cefirias y si puedo 5 serafinas. Yo creo que esto va a hacer que lleve más todavía. Dadme un segundito que voy a toser. Perdonad, disculpad, que me he quitado el micrófono porque no iba a toser en la cara, sobre todo los que estáis con auriculares. Y la mini de Black Library para final de año. De hecho, la mini de Black Library no tengo yo por aquí el enlace porque no estaba indexado. Eso ahora lo busco, ¿vale? Eso ahora lo... que no se me olvide deciroslo ahora. Ahora, aparte de esto, desperdiciado para decir voy a por agua totalmente, pero es que si me paraba a decir me voy a beber agua, a lo mejor tosía en la cara y no está bonito. Aparte de esta Battle Force, este Codex, sí, es edición especial del Codex, viene el sacerdote del Ministorum con un Vindictor, que no deja de ser un lanzallamas atado a un eviscerador, que es el fanático del juego de mesa de Darktide y que mola un montón. Buenas noches, nos da la barba con salva, así que muy buenas noches. Aquí estamos enseñando las novedades y aparte eso, que viene con la hermana de batalla machucha, aparte del Ministorum Priest, las cartas de ejército y los dados de hermana de batalla. Que fíjate, esta edición los dados no están siendo muy allá. Estos me gustan, bastante sobrios. Un poquito a lo mejor al tono del interior del dado le habría dado un poquito más de potencia, de saturación, para que se notase un poquito más. Igual es cosa de la foto, pero el negro marmóreo este de piedra de atrás, ese sí me encanta. Y también tenemos a Buminola, hombre, muy buenas noches, Buminola. Aparte, Combat Patrol, o sea, estamos hablando de que no hemos llegado al culto genestil y ya tenemos novedades para parar un tren. O sea, si yo tengo que pararme a pintar todo esto para enseñaros, me da algo, ¿vale? No me da tiempo en tres vidas. Patrol de Adeptas Sororitas, ¿qué nos trae esta patrol? Mogollón de cosas, como estáis viendo, nos trae arcos flagelantes, para ti, para mí, para tu primo. Estamos viendo aquí que hay 10 arcos flagelantes, 5 celestes sacrosantas y 10 hermanas de batalla junto a una canonesa. Y también Tora, muy bien, muchas gracias, tío, por suscribirte, comprar. Y además, no te ha costado nada, entra en los sorteos de este mes de merch y nos apoyas, que eso siempre es lo mejor. De hecho, los que suscribí aquí con Tier 1, con suscripción nivel 1, os lo agradecemos un montón. Los que suscribís con nivel 2, nivel 3, nos llega aún más de eso, así que os lo agradecemos todavía más. Y de hecho, Tora, ahora lo diré cuando hable un poquito de lo que hemos hecho esta semana, es el pintor del precioso Samael que habéis visto en la partida del sábado pasado de Ángeles Oscuros contra Marines del Caos. Bueno, contra Marines del Caos no, contra Hijos del Emperador, estrenando el Indies. Que la semana pasada teníamos estreno también de cosas nuevas. Los Marines del Caos justo antes. Estamos sin parar de enseñaros cosas.
También Tora nos ha pintado un Belial antiguo, que lo usaremos de capellán porque está precioso, ya buscaremos ponerlo bien. Y el Samael, que veis que nos ha pintado, tiene dos cositas. ¿La peana no está hecha? No, porque se la tengo que hacer yo, ¿vale? O sea, no es culpa de Tora, es culpa mía que no me dio tiempo. Esta vez me he hecho yo la culpa. Y una mini de resina que ha venido de Andorra y ha estado 3-4 meses dando viajes. Se le ha despegado un poquito la pinturita de un trocito de la espada que tenemos que arreglar, no con la maestría de Tora, pero lo haremos. Así que lo siento, Tora, ya lo sabes. Y si vais al vídeo y veis la mini, tenéis el Insta de Tora para seguirlo. Aparte, estaba con la Combat Patrol. Esto da mucho juego, porque aparte una canoesa siempre mola. Y de hecho a mí me da pena que los Condemnor Volgan, los Bolter, que son una ballesta, como estáis viendo el que lleva equipado esta canoesa, no se utilizan tanto porque me parece un armamento súper emblemático de esta gente y que molaría tenerlo más presente en el juego. Diarco flagelante, no sé quién narices dijo, para empezar a jugar métete Diarco flagelante. Esto, ostras, tío, me hace pensar cómo vendrán los arcos flagelantes, porque molan un montón. Y más Sacrosanta es una unidad que nos ha encantado, y de hecho con la mini nueva que le sacan también sabéis que van a ir que ni pintadas. Ahora, ¿los arcos flagelantes buenos para matar orcos? Pues sí, hay que ver si siguen como ahora. Cadencia, otra cosa no, pero cadencia sí que tienen. Con esto, con esta trinidad de Volter, llama y fusión, terminamos la hermana de batalla. Y llegamos al culto Genestealer, que si la ilustración de la edición coleccionista del Coda Hermana de Batalla mola, la del culto Genestealer lo peta. Porque es otra que de verdad creo que aquí ha salido con mucha, mucha personalidad. O sea, voy a subir un momentito otra vez de Hermana de Batalla, que lo tenéis. Joder, cuántas cosas de Hermana de Batalla. Aquí, que tiene una personalidad brutal. Este también chorrea por los cuatro costados. Culto Genestealer, conviértete o muere, a Dios rogando. Y con el mazo, literalmente, del abominante dando. El del Coda exclusivo, sí, el del Coda exclusivo. El otro, pues, también cuenta mucho Culto Genestealer, pero creo que tiene mucha más personalidad el de coleccionista. Ahora, llega el día de la ascensión, como ya nos comentan. ¿Y qué viene con el Codex? Una Battle Force. La Biosantic Broad Search. Yo qué sé cómo nadie dice traducir esto. La culturgencia biosántica. No lo sé, ¿vale? Así de en frío. Pero lo que no es lo que no me deja frío es lo que nos trae. Nos trae dos Aquiles, que sabéis que aquí es múltiple para montar como... Perdón, dos Aquiles, dos Goliath. Que puede ser un triturarroca Goliath o un camión Goliath. Que ambos tienen cubierta de disparo, ambos tienen carga de demolición, si no me equivoco, y ambos la lían un poquito parda. Aparte de eso, 10 Genestealer de puros, pure strain, de pura cepa. Tenemos un montón de híbridos, 10 híbridos, 5 aberrantes. El abominante, que venga el abominante y el personaje nuevo, el Benefictus, en la misma caja, es brutal. Porque el abominante creo que no es héroe épico. Creo que no lo es ahora mismo, no sé si lo será en el nuevo. Pero mola, además este tío pega como un camión. O sea, actualmente con las reglas de hoy, con el Index, el abominante pega ataques que son cañones láseres en cuerpo a cuerpo. O sea, es asquerosito el pobrecito. Y nos llega también aquí el cambiante, que como bien sabía es nuestro amigo Alberto, que de hecho ha empezado otra legión traidora esta semana. Ahí lo habréis visto en Insta o en Twitter. Así que muchísima ganas de verte con ese proyecto y muchísima suerte con él. Y a ver si echamos un marine, lo estuvimos hablando, un marine legión negra probablemente, porque creo que es la que está más en tu corazoncito dentro de las traidoras no raritas. Pero ahí lo echaremos. Es que nada va a superar esa primera partida que jugamos de Dark Imperium de Dethgar contra Ultramarines. Pero bueno, hay que forjar la leyenda otra vez. Como os decía, la nueva caja que trae eso: dos Goliath, 10 Genestealer, 10 híbridos, 5 aberrantes, el abominante y el Benefictus. Que el Benefictus tiene un cerebro sujeto por 6 brazos mecánicos.
este tío igual sin estudiar hasta aprueba una oposición al registrado de la propiedad. Porque además con tres brazos seguro que es capaz de firmar bastantes papeles rápidamente. O sea, yo, ¿qué narices creéis que hace este tío? O sea, es que si, creo que si meto un poco de zoom rompo un poquito el encuadre, pero luego lo tiro otra vez para atrás. ¿Qué narices creéis que hace ese tío? El Benefictus ahí con la orca esa, con dos cuernos de toro y el supercerebro. ¿Qué narices hace este hombre? ¿Y qué tiene colgando ahí las cuentas de la pulsera de Pandora? Está preparándose la EBAU. Bueno, sí, una hora de tirar para el show. Hostia, estaría muy guapo, como un neurolictor. Te hace declaración de la renta mirándote la uña. Sí, totalmente. O sea, este... que puede meter un pepinazo psíquico. Hombre, el cerebro tiene para eso. Pero a lo mejor no es tan ofensivo como defensivo. Yo qué sé, tío. Esto tiene también un montón de... A ver, no, lo que más le hacía falta al culto Genestealer no es que le sacasen un personaje más. Como ya tiene 14, 15. Pero puestos a no sacarle nada, este tío mola. Este tío mola y sé que esto es un agujero en la cartera de todos los jugadores de cultos genestiles, que no es un ejército barato de por sí, pero la mini mola un montón. Seguiríamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Bueno, sí, nos dicen que es un psíquico antitanque. ¿Cómo es un psíquico antitanque? A lo mejor lo que hace es fastidiar a los monstruos y vehículos enemigos. Tenemos la Combat Patrol, que nos trae nos trae dos unidades de híbridos acólitos. Creo que esta caja también, corregidme si me equivoco, ¿se puede montar como metamorfo la caja de híbrido acólito? Confirmármelo, por favor. Aparte la caja de Chacales Alphus, con sus cuatro motillos y sus cuatro lobos. Un Aquiles Rich Runner, trepa cruza crestas, creo que era en español. Y el Jackal Alphus, el Chacal Alphus, que es el personaje en moto, que también pues tiene una pinta chula. Jochemi, me dices que sí a lo de los híbridos metamorfos, híbridos acólitos. Hostia, me voy a aprender los nombres del culto genestil. Lo de los acólitos, perfecto. Pues entonces esta Combat Patrol está muy bien porque 10 son dos cajas de acólitos o de metamorfos. Más una de motos, más un vehículo, más un personaje. Lo busqué cuando anunciaron la caja, pues sí, o sea, yo hablaba de memoria, pero no estaba totalmente seguro. Pues tío, esta caja, esta Combat Patrol me parece de las más golosas dentro de un ejército carete como es este. Por lo que te digo, son tres cajas, un vehículo y un personaje extra. Que si además si ya tienes culto genestealer o te has pillado la Battle Force, ya vas pillando personajitos. Si tienes el Kill Team término, también tienes otro puñadito de personajes. Y no vas pillando personajes repetidos. Me gusta. Continúo, porque aparte de Codex Coleccionista, Battle Force y Combat Patrol, vienen las Data Cards, obviamente. Y los daditos del culto Genestealer, que son como los primeros estos que sacaron. Más cuadraditos, más simplemente morados, con el 6 el logo. Y entran más cositas, además, en prepedido. El Big Mech como miniatura única, bueno, en solitario más bien. Y el Capitán Escudo Custode con lanza piritita. ¡Oh, qué pasada! A ver si conseguimos echarle la mano a uno de estos. Y oye, ya lo... O si no me agarra alguna conversión chula. Esto ya Alberto ya lo sabe y ya lo tendréis por aquí. A ver, podrían haber hecho unos más bonitos con el caos. Eso del culto se mantiene en su línea. Personajes más chulos para los del caos. Hombre, yo creo que molan un montón. O sea, cuando lo he visto ya en mano, por ejemplo, el señor del caos nuevo que ha hecho Bizarre de la Legión Alfa, mola un montón, la verdad. Pero bueno, igualmente esto, me cago en la leche que de cosas. Este domingo pasado nos dijeron que entrarán en prepedido este sábado, así que este sábado, atentitos que nos enteramos de todo. Este sábado, echad el día con nosotros en YouTube. Y este sábado, pues lo podéis prepedir en Estalia Córdoba. Ah, los dados, Alberto, vale. Sí, es lo que he dicho, esta edición pues hay algunos que no están saliendo los dados especialmente chulos. O no me están gustando a mí particularmente, ya sabéis que esto es algo muy, muy subjetivo. Pero el de hermana sí me gustaba, el de culto es un poquito así, reminiscencia a los primeros que sacaron.
pero nada que diga, uy, qué cosa más golosa. Ahora, lo que voy a hacer es poner esto aquí y tapar un momentito esta pantalla para ver si encuentro el artículo de la muchachita nueva de la miniatura, la sacrosanta Abelina. Aquí lo tengo, perfecto, pues ya lo tengo aquí delante. Aquí, perfecto. Pues nos dicen que hay una novela de Biblioteca Negra ahí esperando a salir, que es la Diamond Breaker, la Revientada Demonio, de Jude Reed, que es la novela de la celeste sacrosanta Abelín. ¿Qué va a tener esta miniatura? Esta miniatura es preciosa totalmente. Esta miniatura es brutal. Esta miniatura, como estáis viendo, aparte de estar en una pena escénica gloriosa, pisándole la cabeza a un desangrador, con dos querubines, con bombas de fusión o con un incensario, está la sacrosanta Abelina con su escudo, con su pistola lanzallamas de mano del Ministorum, su tabardo super ornamentado, su flor en la mochila. Aparte de eso, está empuñando una espada que parece que tiene un lanzallamas en el lateral y está explotando en una flor de lis ígnea. ¡Ostras, qué pedazo de mini! La mini es brutal. Ahora, esto voy a quitarle mucho hierro al asunto. No es para desmerecer la mini es brutal, pero si es una sacrosanta, una celeste sacrosanta, ¿por qué narices su arma es distinta a la de todas las celestes sacrosantas? Que llevan alabarda, maza o la superior, lanza de los fervorosos. Haber hecho una lanza chula o una maza chula. Pero bueno, esto seguro que en la novela viene más que explicado. Y la mini es brutal. La mini es brutal y quiero dos. Una para pintarla yo mal y otra para que nos la pinten, ¿vale? Literalmente. Cosa del trasfondo, dice Alberto, seguramente. Cosa de la novela, seguramente. ¿Por qué es la ama? Pues totalmente. ¿Qué es carne de Kid Bash la mini? Pues también. ¿A pie de página nos pone algo de la espada? Ay, pues eso me lo he perdido. No he visto el pie de página. Aparte, el incensario lleva una especie de poción. Voy a pasar un momentito. A ver. Ostras, estuvo en el asalto a Acadia durante la 13ª Cruzada Negra, también os digo, ¿eh? Ah, es la sagrada reliquia de la espada de Santa Arabella, patrona y santa de la Orden de la Rosa Sangrienta. Ni más ni menos. Vale, ahí sí ya veis, tenemos esto. Hay muchísimas gracias, David Viste V. El asterisco, exactamente. Antonio, no hagas como que pintas mal, Bribón. Pinto rápido, no tengo tiempo de pintar. O sea, no tengo tiempo de ponerme a pintar más. ¿Esa mini tendrá data? Estoy seguro de que sí, Chocopapi. O sea, no puede no tenerlo. Indami, mucha gracias por estar aquí. Me cago en la leche que sí, hace tiempo que no nos puedes ver en Raw. Este fin de estoy en Granada. ¿Estás en Granada? Tell me que sí. Y nos vamos al Bubión a comer pollito. Ay, que tiro el aerógrafo cipote. Hasta se me ha desenfocado la cámara. Me he hecho daño. Seguramente le haya pegado un viaje a la aguja y le haya doblado un poco la punta. Ay, que no está ahí. Bueno, si es como nuestro último viaje a Granada, el último día o el mismo día del viaje, se me joderá y no podré ir. Pero bueno, hasta julio. Luego hablamos por WhatsApp, por si quieres que te lleve las minis, se las deje a alguien o no, ¿vale? Tú me dices tranquilamente. Que te aerogramatas, exactamente. Bueno, y Angainor88, que también se ha suscrito con Prime. 3 mesecitos, ¿veis? Con Prime no le ha costado nada. Entra en el sorteo de este mes y nos apoya. Así que muchísimas gracias, Angainor. De hecho, lo que no sé si recordáis es que todos los que os suscribí aquí también entráis en el Discord de Deep, o sea, directamente. Allí estáis para los retos de, bueno, bisemanales, es decir, cada 2 semanas de pintura que organiza un poquito más Claude, que lamentablemente muchas veces no puedo decir que estoy pintando porque A, lo pinto en 2 días corriendo porque hace falta grabar, o B, no puedo enseñarlo todavía
y tal, pero sí, me encantaría. A ver si ahora en un par de semanitas, en junio, puedo relajarme un poquito. Sale el DLC del Elden Ring, con lo cual Bizarre también estará un poquito más dándole a eso. Así que intentaré pintar un poquito más. Y Dragoneidado, no, buenas noches. Pues oye, Dragoneidado, encantado, me encanta tu nombre. Imagino que venís de hacer cositas de D&D. Bueno, de rol en general, no quiero decir solo de D&D. Y igual es porque llevo, entre otras cosas, toda la tarde escuchando de fondo cositas de D&D. ¿Por qué? Porque estoy que no cago con la campaña que llevamos, ¿vale? O sea, casi un añito en Exandria que llevamos. Joder, Bizarre, quiero más partidas. Y bueno, continúo con Avelina. Mirad qué escudo, así como San Jorge matando al dragón. Y todo lo que nos trae, pues ya sabéis, viene renovación de hermanas, viene este miniaturón. Y ahí, he oído por ahí, uy, ¿por qué esta no será la mini que sacan nueva para el ejército en vez de la canonesa, esa tía que no tiene mucha gracia? Porque si esta fuese la mini que sacasen para tu ejército en tu renovación, pues no sería así de espectacular. Esto es una mini exclusiva de Biblioteca Negra. Así que prefiero que sea así y que salga mucho más espectacular y que mole mucho más, porque el... joder, la mini es brutal. Ahora, con esto ya, ahora, vale, media hora después de empezar, media horita... ¿verdad, Alberto? Eso tienes toda la razón. En Warforge, que fijaos, están sacando las cositas conforme van saliendo los cuadros, metieron a las hermanas y ya estaban hablando de esta personaje. Me lo dijiste, Alberto, yo no lo estoy siguiendo lamentablemente al día el juego, así que si también podéis estar atentos de ahí, porque a veces se cuelan cositas. Ahora, aparte de esto, ya solo se puede pedir por la tienda de Workshop. No creo, porque yo recuerdo mi Valerian y Aleya de Biblioteca Negra y lo compré en Estalia. El Capellán Exterminador con Combi Arma, que salió hace un par de añitos también exclusivo, también. Severina Reign. Todas estas las he visto, las he comprado, las he tenido a través de Estalia. Así que no debería ser problema. Pero de todas formas, ya cuando vaya a salir, ya nos dirán algo más. Como la sargento de la Astra Militar, no exactamente, igual sale luego más adelante. Ahora, acabamos con las novedades de la semana. Ahora, vale, ahora acabamos con las novedades de la semana. Me cago en la leche con lo que vamos a tener desde este sábado en prepedido. Bueno, sabéis que a Belina no la tenemos prepedido, pero era de recibo hablar de ella justo cuando estábamos hablando de todo lo de las hermanas. ¿Qué hemos hecho esta semana? ¿En qué nos habéis visto? Aparte del round de la semana pasada, el miércoles tuvisteis partidita entre los ángeles oscuros llevando al nuevo Samael, porque no lo teníamos básicamente, muchas gracias de nuevo Tora, contra esos hijos del emperador. Y el sábado lo que tuvimos fue un enfrentamiento entre Adeptus Custodes y Admech y Adeptus Mechanicus, en el que nos jugábamos la gloria debajo, en la parte baja de la tabla, podríamos decir. Un destacamento de corte de cazadora de Skitari y otro de West Escudo, que de hecho la de West Escudo la estoy llamando Custodes, pero de Custodes tiene un poquito menos de 3 cuartos, ¿vale? Porque llevo a Canis Rex, que son 435 puntos si no me equivoco, y una asesina Calidus, así que más de 500 puntitos hay en no Custodes. Creo que es una forma chula de llevarlos. Creo que pueden estar un poco por ahí las vueltas. Así que echadle un vistazo si no lo habéis hecho todavía, porque salen conclusiones muy chulas de esa partida. Ahora, novedades de la semana propiamente dichas, que no son y yo te vamos a sacar todo a la vez. Pues tenemos, bueno, aparte de que a mí de Shavitz se suscribió con Pleno, 8 mesecitos, muchísimas gracias. También llega con Comitamens y Julio Star Watcher, buenas noches a ambos. ¿Qué tenemos por aquí, vale? ¿Qué nos hablan? Nos hablan de el culto Genestealer, como es lógico, porque sabemos que este sábado ya entra en prepedido, ya os podré enterar de todo lo que vayamos diciendo por aquí. Pero nos dicen, ¿qué tipo de alzamiento popular es el que más te pega? ¡Pregúntale al culto Genestealer! Y con la entrada de Es tiempo para de una revolución,
nos dan este artículo en el que simplemente nos enseñan un poquito por las formas de trabajar del culto Genestealer, novelas que podemos ir viendo para entonarnos, nos dicen que tomemos el poder desde su propio interior, con la novela de Adrian Tchaikovsky del Día de la Ascensión, que es súper recomendable, de subvertir a lo que es el brazo militar de una zona para que sus soldados se enfrenten a sus altos mandos, incluso pervertir a esos altos mandos para que las órdenes sobre ese ejército, sobre esa militaridad, pues sean en contra de los propios intereses de esa población y a favor del culto Genestealer. Tenemos también ese culto de la espiral, exactamente. Y jugar al juego a largo plazo. O sea, esto ya sabemos, no por nada. Es un plan a generations in the making. Un plan llevado a cabo durante generaciones. Que sabéis que es básicamente eso. Generación tras generación de culto Genestealer. Cada vez más humanos hasta que se llega de nuevo a ser totalmente Genestealers de pura cepa. En ese último paso evolutivo. Y ya está listo el culto para explotar. Pues sí, que traduzcan alguna novela de la original, pues sí, molaría mucho, la verdad. Y nos enseñan también, obviamente, los Genestealers nuevos, estos adaptados de Necromunda, los infectados de Necromunda, totalmente, que ya sabéis que molan. Aparte de eso, ¿qué más tenemos? Pues tenemos a los Herkin Jaegers. Dirás, ¿Herkin Jaegers, Antonio? ¿Te has hecho un nudo en la lengua al hablar? No, Herkin Jaegers es el nombre del operativo que viene en Kill Team Termino. Estos exploradores con abrigo largo de las ligas de los Botán. Aparte de enseñarnos el kit, que mola una barbaridad. Tenemos al hombre de la ristra de minas y la pala táctica. Los de los cuchillos de magma. Escopetas, arqueo, revólveres. Un lanza misiles, parece que de mano. La ballesta, el hacha, el rifle francotirador. Absolutamente todo. Aparte de eso, nos van a enseñar pues lo que serían las reglas dentro del Kill Team, que tenemos uno con rango Zane como sargento, Rifle King, que es el francotirador, Blade King, Warrior y Warrior el otro también, y también pues bueno, el Iron Break y el Tracker. Y nos enseñan su data para 40. Es una unidad de 10 miniaturas que, como estáis viendo, tienen la palabra clave, bueno, la habilidad clave, infiltradores. Con lo cual, una de dos ya acertamos, que infiltraban. Dijimos que seguramente esta unidad tendría formas de irse de la mesa y volver, rollito exploradores. Pero no, su habilidad, que es cazadores pragmáticos, les hace no irse de la mesa, porque hay que ser pragmático. Si hay que cazar algo, no te vas a ir para volver por otro sitio. Te alejas un poquito para esconder tu rastro y caer más fuerte sobre el rival, es decir, cuando se mueve una unidad cerca de ellos, a 9 pulgadas, puedes moverte hasta un de 6 pulgadas, ¿vale? Y bueno, ya veis el APM Launcher, que es el lanzador de pulso, el lanza misil. Es un tiro de antimonstruo 3+, antivehículo 3+, sí, 3+, de 6 menos 2, un de 6, ¿vale? Perfecto. Y luego, bueno, ya el revólver, escopeta, el magna con el rifle y cuchillos de plasma. Ah, sí, sí, cuánto le dicen. Miedo me da que sea el inicio de un nuevo ejército. Fíjate estos que van con el abrigo largo. Los haría muy, muy Wild Wild West. O sea, muy, muy vaqueros. Vale, a lo mejor incluso si pudiese hacer con sombreritos. Pero obviamente eso ya no entra. Bueno, si alguien lo puede hacer eres tú, cuánto le dan. O que para esta cosa tienes la mayor de las manos. Pero ritas y Wild Wild West. O sea, abrigos chulos con buen desgaste en el cuero. Que se note mucho la tela. Y luego una armadurita más o menos discreta, bueno, todo lo discreta que tú quieras, obviamente pueden ser morados o naranjas fosforito, que pegaría en el Wild Wild West, pero en mi mente, puedo estar equivocado tras un revisionado de la peli, Wild Wild West tiene un filtro naranja rojizo tipo México, tipo el salvaje oeste en toda la peli, así que igual no tanto, más aceros más crudos y tal, como la araña mecánica, cositas algo así. Eso, Wild West. Para mí es Wild West, comitamente. O sea, no. O sea, esto es Wild Wild West. Hacerle una arañita pintadita en algún lado. Dime qué piensas, Juan. O sea, ¿qué ves? ¿Tú no los ves así?
Claro, que es que el resto de mini... ¡Ostras! Te estoy metiendo en un jardín. Es que si vamos por la estética Wild Wild West, tienes que coger los Sagitauros, tienes que coger la Moto Pioneer, tienes que coger la Hecaton Land Fortress y darle una estética más Wild Wild West. Como bien dice Alberto, mini profanadores con patitas mecánicas de araña, con oruguitas, con vapor. Juan, vapor, steam y punk, sombreros de copa, monóculos. Juan, caliéntate porque esto en otras manos, o sea, en mis manos te diría directamente que esto es imposible, ¿vale? Pero de todas, en las tuyas sé que no. En las tuyas sé que no. Dime por lo menos, miénteme, mezclándolos con Caradon, si es que eres Juan, si es que eres genial. Miénteme por lo menos y dime que te lo vas a pensar. Por lo menos. Que no... Porque, a ver, si yo fuese tú, me mandaría la mierda ahora mismo a mí. O sea, diría, Antonio, veste a cagar, literalmente. Déjame en paz. No me busques más problemas de los que tengo ya. Pero miénteme. Dime que una vuelta le vas a dar, por lo menos. Porque se lo merecen. O no, o sea, decidme vosotros. O sea, decidme que unas ligas de los botán en la que un supercogitador, un ancestro de estos, ya sabéis, como los refugios del Fallout, se le fuese la pinza y empezase a retrocompatibilizarlas las plantillas de construcción estándar a algo un poquito más steampunk. Porque son diseños más eficientes en un... yo qué sé, en una idea de que se iban a acabar recursos para otras cosas. Yo creo que sí. Yo digo que sí. Anda que no... que no estaría guapo. Se ha callado Juan, no sé, me ha mandado la mierda. En dar un rito más enano clásico lobo espacial. Pues sí, hombre, a una partida de caza, pues totalmente. Pues también les pega un montón. O sea, hagan lo que hagan, va a ser brutal. Pero... ahora tengo yo ganas de eso. De hecho, estad atentos porque los Herkin Jaggers os vamos a dar que hablar con ellos en unos días, ¿vale? O sea, en cuanto organicemos un par de cositas, estad atentos porque ya veréis. Bueno, y nos dan el link del Liga de los Botán porque ya los tenemos ahí, su data para tenerlo actualizado para 40. ¿Qué más nos dicen? Ya que estamos hablando de Kill Team Término, nos hablan de Beta Décima, que es la zona de guerra en la que llevamos toda esta temporada de Kill Team. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Un poquito recordar todo a cómo ha venido esto. Empezamos con Gallow Dark, que es donde terminó la anterior temporada. ¿Qué pasa? Que teníamos llegábamos a Beta Décima, un lugar pues con un destino terrible de la Destrum Mechanicus, con multitud de mundos forja. ¿Qué nos encontrábamos aquí? Los primeros fragmentos eran de ciudades forja completas, en el que, aparte de estos ambientes totalmente destruidos, los mares secos y demás, nos encontrábamos a la Guardia del Cuervo con escuadras de exploradores combatiendo a los nuevos escorpiones asesinos. Esto es con lo que arrancaba la temporada, que parece que hace poco, pero ya han sacado unas cuantas desde entonces. Justo después de eso, ¿qué tuvimos? Tuvimos a las mandrágoras, tuvimos Kill Team Pesadilla con ellas y los Amos de la Noche. Qué pedazo de mini, los Amos de la Noche, también os digo, ese kit de mejora es brutal. Y las mandracas, no tengo que deciros nada, que no sepáis, son brutales también. Ahora, ¿eso era el final de Beta Décima? Por supuesto que no. Ahora tenemos un culto Genestealer peleándose con unos cazadores Herkin. Yo no querría estar empadronado en Beta Décima. O sea, literalmente, no lo voy a decir con la foto de los botán aquí en la pantalla, pero me crecen los enanos. O sea, es que falta que me roben las macetas del balcón, ¿eh? Ahora, ya veremos qué ocurre al final, cuál es el desenlace de este lugar, pues perdido de la mano del emperador, en el que no pasa nada más que cosas malas, la verdad, ¿eh? Ay... Vamos a pasar a algo un poquito más ligerito, que es la miniatura y la moneda del mes. Ya sabéis que en las tiendas oficiales Games Workshop, si vas, pues tienen todos los meses una miniatura que dan para que la gente empiece a pintar, los jovencitos. Si vas y la pides y tienen, pues te la tienen que dar.
que es esta guerrera de Esclavos de la Oscuridad, de Pacto Oscuro concretamente. Si se va con el futuro más negro, que se va con un Drukhari totalmente, con un arconte, con un arconte bien educado, que están con los bracitos así. Aparte de que sea la mini del mes, que si tienen, pues te la van a dar para que pintes. Tenemos todavía la cruzada de los portadores de Alba, que es esta campañita que está teniendo, llevando a cabo en ellos Sigmar, en el que tenemos 18 misiones, tareas que completar para llevarnos esta bolsita de imitación cuero y esta moneda de ellos Sigmar, que son un coleccionable exquisito. O sea, yo la querría literalmente. Aparte de eso, tenemos la moneda del mes, que esta es sí, si vas y haces X compra en una tienda Workshop, te la vas a llevar. Y este mes toca Esclavo de la Oscuridad, con este casco, este yelmo clásico de Guerrero del Caos, con la estrella de 8 puntas encima. Y lo quiere Alberto, como es lógico. O sea, es que... Venga, Albert, saca la cartera. Eso es. Slave to Darkness, exactamente. Esclavo de la Oscuridad. Y aparte, pues ya sabéis que si tienes más de 6 monedas, creo que te dan un archivador para ellas. Y eso ya lo sabéis cómo funciona. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos también eventos. Que esto siempre que nos sacan al mes su articulito, os lo volvemos a recordar. Son eventos que va a haber de cara al US Open 2024 y eventitos que hay en Nottingham, en Warhammer World, todos los meses. Nos vuelven a enseñar el calendario de los US Open, de la US Open Series de este año, donde ya hemos tenido Dallas en mayo, a mediados de mayo. Lo siguiente que toca es Tacoma, que es el US Open de Tacoma, 19 a 21 de julio, un mesecito y medio, un poquito menos quizá, para tenerlo. Luego el Tampa Bay US Open, que es en octubre, del 11 al 13. Y tenemos Atlanta, las finales del Mundial de Warhammer y el Gran Narrativo, del 21 al 24 de noviembre. ¿Vale? Aparte de eso, eventitos que vamos a tener, ya sabéis, en Nottingham, en Warhammer World. Vamos a tener un GT que da Golden Ticket para ellos Sigmar, el 14 y 15 de septiembre, si estáis por allí, pues ya adelante totalmente. O sea, el ganador recibirá un Golden Ticket para llevarse una plaza en el World Championship of Warhammer. Pero también habrá premios para mejor general, mejor overall, es decir, mejor combinado de todo. Y mejor ejército pintado, ejército favorito y oponente favorito. El Player's Player, que ha sido históricamente esto. También vamos a tener eventito de Legiones Imperiales, de Legia de Horus, que también va a ser para partidas de 2.500 puntos del 24 al 25 de agosto. Otro de Warcry, que lo vamos a tener también para bandas de guerra de 1.000 puntitos el 11 de septiembre. Y de Middle Earth, del Señor de los Anillos, el Team Championship, que es con un amigo, creo que es por equipos de 2, 28-29 de septiembre. Y el individual 27 de septiembre, ¿vale? Todo eso ya sabéis que... Si entráis en la web lo tenéis todo mucho más detallado. Y si estáis por allí en algún momento de esto, pues por qué no echar en el fin de semana una mañanita, una tarde allí liando la parda. Última noticia de la semana. Nos hablan de Kill Team Termino, porque es lo que tenemos que el sábado pasado entró en prepedido. Así que lo veremos ya mismo. En el que pues nos van a enseñar cómo gente de la comunidad de Warhammer ha pintado Estas cajitas. Ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Perfecto. Vamos a tener pues esta banda de Herkin Jaggers y este culto Genestealer. En este caso, en estos primeros, el de Alison Kersley de Blood Medusa, me gusta mucho el estilo porque es totalmente desaturado, es ceniciento literalmente. Blanco, gris y negro en ese culto Genestealer, con unos tonos de rojo sobresaliendo brutales, ya sea cosas que llevan encima, las de este intramusculares, una gema o un matojo. Chrissy Orton, pues sí, va uno un poquito más clásico, pero dándole toquecitos muy tecnológicos a ese culto Genestealer, en este caso un patriarca, con esas agujas por garras, esa antena de comunicaciones, ese brazo mecánico o esa lengua de mecadentritas, muy única. John Gómez de Pintureando también nos enseña eso. Jagir con, fíjate, la cabeza de un Fire Slayer para el King. Kenny Wildman nos hace también unos Jagir
con estética muy de cazadores, un abrigo muy oscuro, armaduras muy pulcras en azul y en blanco. Y estilo Sin City, ah, pues sí, Ryusak, no había caído yo en eso totalmente. Muy, 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 muy Sin City. Ya decía yo que me estaba chispando por algo muy Mad World también, que obviamente Mad World no es que va a Sin City, sino que la idolatra. Pero sí, totalmente, muchas gracias. Ahora, también nos enseñan pues de Andrew Lynch, un equipo de Jaeger. También armaduras claras, parece que están ganando con abrigos oscuros. De Jessica Smart, unos neófitos, estos sí muy coloridos, muy 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 cel shading, quizás no tanto como cel shading, pero con colores muy vivos, muy muy de cómic, muy saturados. Polly Willis con Sky Serpent, obviamente, que ya lo conocemos, con algo mucho más sobrio, mucho más grindar. Esa piel sí que me encanta. ¿Cómo harías esa piel tan pálida? ¿Qué tono de piel, qué tono de pintura utilizarías para llegar a eso? Ahora uno súper clásico de Matt Crowder, de Spruce and Bruce, que pues es un patriarca como podéis estar acostumbrados, un magus con un tonito más butanero, armaduras blancas y naranjas y ese primus también, esos dos neófitos. Y aquí llegamos pues a mi favorito de todo, que es el Jaeger del miniaturista, como lo conocemos todo. Voy a poner esto un poquito mejor, perdonadme, que es Juan Sanz, que si lo conocéis es por ser el maestro del OSL. Y fíjate aquí, no ha utilizado el OSL apenas, lo ha utilizado en tres puntos literalmente, pero para que nadie pueda decir, no, es que abusa del OSL y por eso es más espectacular su mini. Mira aquí lo que ha hecho, o sea, ten tú las narices de hacer esto, ¿vale? O sea, esa piel, las lentes de las gafas, los ojos, el pelo de la barba, la textura de la carcasa del revólver. Fijaos el brillito solo sobre el puñetero pulgar de la daga de plasma, la gemita, que la célula de alimentación que lleva debajo, las dos lentes de la armadura, del collar de la armadura, la textura, ya no solo en el abrigo, en la armadura se ve textura, tío, en las espinilleras y en las punteras de los pies se ve textura. O sea, todo eso es literalmente grotesco, y es una escena supernatural que hace que parezca más real todavía. La arruga del brazo de la pistola, exactamente. O sea, es que es todo. Totalmente. El borreguito. Pero el borreguito va a decir, no, es que el borreguito tiene textura, así que es más fácil. Que bueno, es más fácil, hazlo tú con las narices, ¿vale? Yo no soy capaz, pero sí todo. O sea, el miniaturista yo lo tengo en un pedestal. Y no creo que nos estés viendo, pero si nos ve, oye, me encanta tu trabajo, colega, enhorabuena. Ahora fíjate, detrás yo pues tenemos a Brand Breaker de Vivi Miniatures, que también ha hecho este, que también tiene muchísimo trabajo encima. De hecho, ahí se le ve en el Vini, en el gorrito de lana, también muchísimo trabajo, la cara súper expresiva. Pero claro, es que ponmelo al lado de este. Alberto dice que le daría su Play 5 por tener un día de Masterclass con él. Pues totalmente. Ya cosas un poquito más clásicas, o en Max Benson, que de Dice Adimo nos da todo lo contrario. Este sí es súper super cel shading, este Jaeger, que va a la última moda, o sea, no podemos decir que no. Aquí vemos que Thorin de Ragnarsson y Jenny Ruskin, los dos han optado porque el parche se lleva esta temporada, el parche en ojo izquierdo. Y Vince Notley, que no sabe pintar dos miniaturas del mismo color, pues no lo vuelve a demostrar, enseñando pues una gama de colores súper super ecléctica, y que todo el mundo puede, todos los esquemas tienen cabida, totalmente. Ahora, con esto, ya pues nos enseñan también unos generadores de plasma, como los podrías tener. De hecho, el Mad Wingrow, el OSL me parece muy bonito y muy limpio, y de hecho, porque hacerlo tan claro, tan iluminado, tiene su complejidad, cualquiera que esté aquí no lo puede decir mucho mejor que yo, así que muy buen trabajo. Y esto ya sí es lo último que nos dicen esta semana, sobre todo voy a dejar esto aquí en grande, si hago así se verá mejor, no, porque no se ve del todo, pues si lo pongo así y ya está, hago así un poquitito. Y esto es todo lo que nos comentan esta semana, muchachos. El rojo y amarillo me viene a la mente, el Amazonas directamente, pues sí. Un día de máster yo le pedí un año, sí, pero hombre, a lo mejor por una Play 5 no está un año en tu casa enseñándote a pintar. Eso también tienes que convencer, o sea, si lo convence, adelante, o sea, enhorabuena por convencerle para por una Play 5 tenerle un año trabajando contigo, o sea, para ti, todo totalmente.
Hombre, si puede más, por mí ya veis. Pues exactamente, Alberto. Ahora, ya lo que os vamos a dejar con Jay de Mohawk, con nuestro amigo Jay, que estará pintando, hablando de algún torneo. Ya sabéis que también es head referee, o sea, es cabeza arbitral de WTC. Así que cualquier cosita así, además es stream de recapitulación de torneos, así que le podéis preguntar lo que, le podéis decir lo que mola todo, le podéis decir que os encanta su trabajo, también su pintura es bestial. Hace unos streams luego sorteando mogollón de minis todos los meses. Minis que pinta o minis que tiene para mandar. Va a un montón de torneos, lo explica todo con súper detalle. Súper buen jugador, mejor jugador caballero imperial en todas las ediciones de ITC, en las últimas 4 ediciones de ITC, excepto la que no se hizo en 2020 por motivos evidentes. Y decirle que es un maquino, que hace tiempo que no nos pasamos a dejaros una raid por allí, ¿vale? Dice que... sí, Shawi Wan dice eso, que no te da con una Play 5 exactamente. A descansar un ratito exactamente, buen provecho la cena exactamente, Alberto, que bien lo sabe, que yo hasta que no acabo no me voy a cenar. Así que vamos a dejar esto por aquí, le dais las buenas noches, sed decente, o sea, no me hagáis enfadarme. Y nos vemos la siguiente, muchachos, muchas gracias por estar ahí, nos vemos mañana, ostras, la partidaza de mañana, que va a molar entre Caballeros del Caos y Tau, no la perdáis, ¿eh? Así que hasta la próxima.